Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Espero muy bien. Y bueno, este es el árbol de papaya. Como ven, ya está muy grande. Si quieres ver el video de cuando germinó la semilla de papaya, el trasplante y crecimiento, sus primeras hojas, está en el video de cosecha de nopal. Al final te dejo el link para que lo veas. Y ya tenemos sus primeras flores, pero aún no han abierto. Necesitamos ver qué tipo de flor es, porque hay tres tipos: hembra, macho y hermafrodita. Esto será un misterio hasta que madure y abra la flor para ver su morfología. Ya identificando sus características, podremos decir si es flor hembra y necesita el polen de una flor macho. Si fuera un árbol con flores macho, se tendría que cortar ya que este no produce fruto. Hay otras flores que son hermafroditas y estas pueden autopolinizarse. Aunque este árbol no requiere podar las hojas, lo que voy a hacer es cortar algunas de la parte de abajo. Esto es porque está en una jardinera y requiere el mayor sol posible en el tallo para que crezcan las flores y el fruto adecuadamente y también para no crear el ambiente de alguna plaga que lo vaya a atacar. Este árbol es de clima tropical y requiere un sol entre 20 y 30 grados más o menos. Si hay bajas temperaturas, esto hace que crezca lento. Por el contrario, si hay un exceso de calor, provoca que casi no dé fruto. Así que por eso corté algunas hojas para que le diera más sol. Esta es una imagen de la flor hembra. Esta va pegada a lo que es el tallo. Y estas son flores macho. Estas vienen como en racimos y van separadas de lo que es el tallo. En este momento se debe aplicar potasio y calcio. El potasio, ya saben, se puede hacer de un par de cáscaras de plátano. Se hace un té, una infusión, y se diluye en otras tres partes de agua. Se riega y ya con eso vamos a obtener un mejor fruto. Aunque regularmente los primeros frutos se caen, si ven que se pone amarillo el fruto, quiere decir que no va a crecer. Aquí ya vemos el fruto formado. Esta es la flor, es hermafrodita y bueno, es muy diferente, de hecho las tres lo son. Desde el principio pensaba que era hermafrodita por su morfología. Esta flor es ligeramente despegada del tronco del árbol y es más grande, mucho más grande que la flor hembra. Como ven, la jardinera no es muy grande y bueno, aquí tenemos un árbol de papaya. Ya que quitemos el maíz, pues ya le dará un poco más de sol. Puedes ver el video de cosecha de maíz azul, te lo voy a dejar al final del video.
Si quieres sembrar papaya, elige un fruto que sea de forma alargada, ya que tienen un 60% de probabilidad de que tenga semillas hermafrodita y un 30% más o menos de que le salgan flor hembra. Otra cosa importante es un buen drenaje. En los primeros meses requiere un riego abundante. Ya que crece la planta, podemos moderar el riego, porque un exceso de agua puede hacer que las hojas se pongan amarillas y la flor o el fruto se caiga. Y bueno, llegamos al final del video. En otro video les mostraré el seguimiento de lo que es el árbol de papaya, el crecimiento y la cosecha.